Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 5.4, introducción a la esteganografía. Esta clase pertenece al módulo 5 dedicado a los fundamentos de la criptografía. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de las 47 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Crypt, alcanzando a fecha de hoy, 2 de febrero de 2021, más de 28.600 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy que lleva por título Lección 5.4 Introducción a la esteganografía. Esta va a ser nuestra agenda del día. 1. Definición de esteganografía y estegoanálisis. 2. El problema de los prisioneros. 3. Casos históricos del uso de la esteganografía. 4. Usos actuales de la esteganografía. 5. Introducción a la esteganografía usando imágenes. 6. La esteganografía mediante el uso de acrósticos. Y 7. Ocultación de texto dentro de una imagen desde el símbolo del sistema. Muy bien, comencemos. Criptología y criptoanálisis. Esta diapositiva, que es la misma que vimos cuando hicimos la definición de criptografía, como veis, criptología es la ciencia que estudia, entre otras cosas, la criptografía, el criptoanálisis la esteganografía y el esteganálisis. La diferencia entre criptografía y esteganografía es que la criptografía lo que busca es cifrar una información con una clave secreta de forma tal que sea totalmente ininteligible excepto para los usuarios destinatarios que compartan esa clave, es decir, la información se oculta pero se oculta está visible de una forma que es no es legible. En cambio la esteganografía la información se oculta pero se oculta dentro de un medio que ya veremos que se llamará estego Medio de forma tal de que aparezca como algo totalmente inocente, totalmente inocuo, totalmente aséptico, es decir, Va la información oculta dentro de otro documento o dentro de otra portadora, que ya vamos a ver que puede ser de distintas formas, aunque quizás lo que más se acostumbra a asociar a la esteganografía es el ocultar documentos dentro de imágenes, dentro de vídeos y dentro de audios. Pero vamos a ver que hay un conjunto de otras técnicas eh, asociadas a la esteganografía para poder ocultar información dentro de un medio y ese medio se va a llamar portadora y esa portadora pues va a ser en el fondo lo que llamaremos más adelante y vamos a definir como un canal subliminal. Bien, la RAE recoge la palabra esteganografía, pues si buscamos por granografía lo que nos da es algo similar a un error 404 y nos dice aviso la palabra esteganografía no está en el diccionario. Es decir, a diferencia de criptografía, os acordáis, y criptoanálisis, que sí la recogía la RAE, aunque la definición que nos daba no nos quedábamos muy contentos porque era, era una definición demasiado literaria y no estaba pues, asociada a una carrera de ingeniería, de informática, telecomunicaciones, etc. No estaba relacionada con la criptografía actual, pero se podría más o menos aceptar. En cambio, con respecto a esta criptografía y a este análisis, no aparece ningún tipo de definición de momento. Lo que sí hay que tener cuidado es no confundir esteganografía con estenografía. Estenografía es el sinónimo de taquigrafía o escritura rápida con sixos, ¿no? Os acordáis que pues, eh, normalmente se dice que pues, eh, queremos que esto se haga con luz y taquígrafos, ¿no? Es decir, que haya alguien que luego esté tomando nota de una forma rápida lo que se está hablando en los pues, distintos interlocutores, en un juicio, pues en un senado, etcétera, etcétera. Eso se conoce como estenografía. Pero no tiene absolutamente nada que ver con esteganografía. Bien, veamos entonces a dar una definición, por lo menos que nos sirva para nosotros, de esteganografía y análisis, siguiendo, entre otros, a eh, un glosario de términos que luego os voy a mostrar en la bibliografía eh, correspondiente al Centro Criptológico Nacional. Podemos decir entonces que la esteganografía es la ciencia que permite ocultar información dentro de un archivo. Que hace de las funciones de tapadera, cubierta o portadora con la intención de que no se perciba ni siquiera la existencia de dicha información. Ya veremos que esa tapadera, cubierta o portadora le llamaremos un estego medio, el lugar en donde vamos a ocultar esa información. Como digo, pues se conoce como estego medio y se comporta como un canal subliminal, es decir, una información que, pues, va fluyendo, pero las personas que no saben que por debajo hay una información que fluye, lo que ven es un archivo, es decir, ven esa portadora, esa tapadera, lo ven como algo totalmente normal. Un vídeo que se ve perfectamente, no tiene ningún tipo de, de, de errores en tanto en, la, en lo que es el audio como es en la, la parte de, del vídeo propiamente dicho. Eh, una canción que se escucha pues, con mp3 o con cualquier formato y se escucha perfectamente bien, aunque yo tenga un equipo de alta fidelidad, pues eh, prácticamente el oído no se da cuenta que algo está modificado dentro, o bien, por ejemplo, una imagen, una imagen JPG, BMP o cualquier tipo de imagen, pues se ve que la imagen es una imagen totalmente normal, pero por debajo puede tener algún tipo de información. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente la forma en que se codifican esos archivos, por ejemplo, de imágenes, ¿vale? de gráficas o de audio, pues eh, se van cambiando los bits de forma tal que pues, se va utilizando normalmente el bit menos significativo en esa codificación que se usa para vídeo, audio o gráfico, eh, y entonces al final, pues eh, eh, el, al menos el ojo humano no se percata de esa diferencia. Lógicamente, hay programas que sí lógicamente para poder saber que hay algo oculto dentro de esa portadora que podría ser como digo un vídeo o una imagen primero tengo que dudar tengo que dudar que hay algo oculto una vez que yo dude que hay algo oculto entonces sí con herramientas esteganográficas yo podría descubrir que efectivamente esa codificación que se ha hecho por ejemplo de una imagen jpg ha sido modificada y entonces o ha sido alterada y entonces ya puedo eh, eh, comenzar a buscar un documento que está eh, oculto dentro una cosa muy importante es que podemos ocultar bien texto, bien documentos bien imágenes, una imagen dentro de una imagen lo que queramos, siempre y cuando haya espacio suficiente, ¿qué significa espacio suficiente? que esa portadora ¿vale? que esa cubierta o ese, eh, pues ese, este comedio tenga una cantidad de bytes suficiente, es decir, tenga pues una gran cantidad, supongamos, que sea una imagen una gran cantidad de píxeles, de forma tal que yo pueda tener, pues también varios bits que poder modificar si la imagen tiene un tamaño muy pequeño pues entonces, lógicamente, no tendré tantos píxeles para poder modificar, y entonces el mensaje que podré introducir será algo muy pequeño, pues un pequeño texto del tipo TXT o nada más que eso. De acuerdo, lo importante es que ese texto o ese documento o lo que se quiera introducir dentro de ese estego medio. Puede estar en claro, puede ser otra imagen o puede ser pues, un texto que diga pues, un mensaje de tipo secreto oculto o también puede estar cifrado. Con lo cual, fijaros la importancia de la escenografía, que yo puedo ocultar algo de forma tal de que las demás personas eh, no sospechan que dentro de ese documento, dentro de ese vídeo o dentro de esa canción, dentro de ese audio, hay algo oculto y una vez que lleguen a sospechar que hay algo oculto, y con ciertas herramientas esteganográficas son capaces de efectivamente demostrar que ese documento ha sido modificado, pues luego se encuentran que lo que está modificado está cifrado. Está cifrado, por ejemplo, con el algoritmo AES. ¿Está claro? Por contrapartida, si la esteganografía lo que permite es entonces ocultar información dentro de esos estegomedios, pues entonces el estegoanálisis hará algo parecido a lo que hacía el criptoanálisis en la criptografía. Es decir, será una ciencia que va a permitir primero que nada detectar la detección y una posterior revelación de la información oculta en esa portadora o estegomedio, lógicamente usando técnicas de esteganografía. Fijaros que es muy importante que el estegoanálisis primero tiene que detectar que eso existe, y una vez que lo detecta tendrá que utilizar distintas ciencias que aquí no vamos a, o distintas técnicas que aquí no vamos a analizar, chi cuadrado, etcétera. Son técnicas bastante más complejas eh, para poder ver dónde está la información oculta. Fijaros que aquí no, no puede existir lo que se hace como en criptografía como un ataque por fuerza bruta. Aquí no hay una clave en donde yo tenga que pues, buscar todas las posibles combinaciones, por ejemplo, de una clave de 100, 128 bits. Cosa muy distinta es que dentro de una tecnología, ¿vale?, exista un documento y ese documento vaya cifrado. Con lo cual, primero tengo que detectarlo. A continuación, tengo que saber dónde sea eh, o qué tipo de técnica se ha utilizado para ocultar ese documento. Y una vez que encuentro la zona donde está el documento, me percato que es un documento que está cifrado y luego tengo que aplicar ataque por fuerza bruta o como sea para romper ese criptograma, ¿verdad? Entonces, es, como veis, es algo similar a la criptografía, pero tiene otro entorno muy interesante, el hecho de que la información pase desapercibida, ni siquiera la gente sepa que existe. Y fijaros lo importante que significa eso, cuántas imágenes hoy en día se suben pues, a distintas plataformas de tipo de redes sociales, cuántos vídeos se suben por hora, por segundo, por minuto en YouTube, cuántas canciones pues, se publican en distintos medios hoy en día del tipo digitales. Son cientos de miles, de miles, de millones. Entonces, una cosa es que están las imágenes ahí. Y otra cosa es que quizás en alguna de ellas haya un tipo de información oculta. Entonces, claro, si hay herramientas, yo puedo detectar, como digo, que algo se ha manipulado, que se ha manipulado el archivo, por ejemplo, de un JPG. Eso se puede, se puede hacer. Pero, ¿qué sucede si tengo cientos de miles de millones de archivos eh, y de tener que a todos los archivos aplicarle técnicas tecnográficas primero para saber si efectivamente hay algo oculto o no? Entonces, os fijáis, es una tarea relativamente titánica, ¿verdad? Bien, ¿qué significan los canales subliminales y qué tiene que ver con la criptografía? Los canales subliminales, pues en el fondo es un lugar en donde se oculta la información, pero quizás eh, donde hay una especie de hito en este, en este aspecto de canales subliminales es el año 1983, donde Gustavo Simmons hace pues eh, una publicación dentro de lo que se conocen como protocolos criptográficos de qué significa este problema de los prisioneros es muy sencillo fijaros aquí tengo una imagen que está tomada de distintos documentos eh, de mi compañero pues eh, amigo alfonso muñoz ahí tenéis la dirección de, de su de, de arroba minecrip. y entonces pues eh, eh, como veis ahí tenemos un par de pues eh, de prisioneros están cada uno en una celda distinta, lógicamente. Entre ambos eh, se han puesto de acuerdo mediante un protocolo que ahora vamos a ver más adelante para poder huir de esa celda, pero entre medio hay un guardián. Están separados físicamente y entonces lo que le piden al guardián es que ya que están pasando eh, por, por esos momentos malos que están encarcelados, por lo menos que le dejen comunicarse entre ellos. Por ejemplo, para enviarse poemas, porque a ambos pues, les gusta la poesía. Algo que lógicamente es mentira. Y entonces, eh, pues eh, el prisionero 1 le envía al prisionero 2 una poesía. El prisionero 2 la lee, espera un momento, y le envía de vuelta otra poesía. Bien, pues las poesías pueden ser pues, eh, totalmente. Eh, Limpias, eh, pues incluso bien redactadas, etcétera, y el guardán no va a sospechar absolutamente nada. Lo que sucede es que tanto el prisionero 1 como el prisionero 2 tienen un código con el cual saben que tienen que leer de esas poesías que le envía el 1 al 2 y el 2 al 1, tienen que leer eh, ciertas palabras o ciertas letras que están dentro de las palabras que corresponden a las poesías. De forma tal de que a partir de su momento. Pues, como digo, que no tiene ningún tipo de maldad y ningún tipo de peligro, que el guardián le envía, a, a, hace de intercambio entre ambos prisioneros, pues al final hay un documento del tipo oculto. Y claro, el problema de los prisioneros es ver cómo envían, se envían mensajes, mensajes totalmente inocentes, entre uno y otro, sin que el guardián sospeche, y luego eso permita eh, ponerse de acuerdo entre ellos en que se van a fugar. Pues mañana sábado a las 5 de la madrugada, por ejemplo. ¿Vale? La escenografía, no obstante, tiene pues, un desarrollo histórico bastante antiguo. Lo mismo que sucedía con la criptografía. ¿Os acordáis de la criptografía? Con pues, eh, los distintos sistemas que utilizaban los griegos, la cítala y eso. Aquí existe algo más o menos parecido. Y fijaros, en el año 430 a.C., Heródoto, en su libro Las historias, cuenta cómo Istio afeita la cabeza de un esclavo mensajero, ¿vale? le tatúa un mensaje en el cuero cabelludo, espera luego que le volviese a crecer el pelo. Y una vez que le crece el pelo, envía a ese esclavo pues a, al, al destinatario. Lógicamente, pues no, no hay nada extraño. Que vaya alguien, lógicamente, eh, de un lugar a otro. Eh, lo, que, lo que sucede es que pues el destinatario tiene la orden de rapar la cabeza a ese mensajero, a ese esclavo. Y, eh, lógicamente, pues una vez que hace esa operación, eh, puede eh, leer eh, el texto que está puesto en su cuero cabelludo. ¿Está claro? Lógicamente, en mi caso no funcionaría, pero en caso de Isteo sí funcionó. Entonces, si miráis, es algo bastante interesante, bastante novedoso, que ya estamos hablando del año 430 a.C. Yéndonos más a, a siglos más actuales, también tenemos un ejemplo típico de Giovanni de la Porta, un criptógrafo y criptólogo muy importante en aquellos años, que ya lo veremos cuando estemos hablando de criptografía del tipo clásica. Y hay un ejemplo muy simpático que es cómo puede guardar un secreto dentro de un huevo. Sencillamente, pues tenemos un huevo, sabéis que la cáscara es porosa y entonces se escribe con un cierto compuesto químico, pues lo podéis buscar vosotros en internet, de forma tal que se hace, se escribe en ese huevo, como el huevo es poroso la tinta luego eh, perfora eh, el, esa, ese caparazón del huevo, la cáscara eh, y entonces una vez que se hace eso, pues ese, ese huevo, que ese, 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 ese huevo, pues lo voy a, pues, eh, está como un huevo eh, por la parte de fuera del huevo. Pues eh, llega un momento en que cuando la tinta penetra, pues lógicamente no, eh, no se ve por fuera absolutamente nada anormal. El huevo sigue siendo blanco o marrón, como era de forma inicial, pero cuando llega al destino, lo que tiene que hacer es pelarlo. Y al pelarlo, pues se ve que justamente en la parte de la clara, que está pues lógicamente solidificada porque si ya, ya está pues, eh, compacta, porque es un huevo duro, pues aparece el texto escrito. Eso como ves en el siglo V antes. Y hay un libro muy muy famoso, el año 1499, que es el primer libro de la estenografía por un tal Johannes Tritemius, donde hace una especie de postulados y narrados de cómo eh, hay que hacer las operaciones de... Ocultación de información mediante la esteganografía. Es el primer libro en que trata en forma profunda esta nueva técnica. En esos años, un arte, hoy en día ya es una técnica y es una ciencia, como igual ha sucedido con la criptografía. Yéndonos a tiempos más cercanos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, también fue utilizada la, la estereografía, por ejemplo, por los alemanes, en donde desarrollaron un sistema bastante novedoso y además muy, eh, muy tecnificado sobre eh, cómo pues, eh, una fotografía reducirla a tamaños mínimos, 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 hasta, como veis, de un diámetro, de un milímetro, como pone aquí. Bien, como veis aquí hay un punto, este punto que está aquí, y este punto que está aquí. Son lo que se llaman micropuntos. En esos micropuntos eh, pues, eh, hay documentos internos. Como veis, aquí hay un texto interno que, lógicamente, se leen con microscopios especiales. ¿vale? Y aquí hay pues el plano de un submarino. ¿Qué sucede con esos micropuntos? Pues esos micropuntos podría ser ¿ya? que fuese el, eh, un error del papel, ¿vale? una marca del papel. Podría ser pues, un punto dentro de, de, una, de, un, de un documento. Podría ser una fotocopia, que en su momento no eh, estuviese bien la fotocopiadora y aparecieran puntos por ahí más o menos aleatorios, eh, pero claro, eso solamente lo conoce la persona que sabe que en cierto lugar está escondido un punto y ese punto no es un punto normal, sino que hay que ampliarlo mediante un microscopio y poder leer lo que está dentro. Fijaros que eso se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y también durante la Guerra Fría. Y es ocultar información de una forma como es totalmente inocente. ¿no? Hay un punto eh, y nadie dudaría que dentro de un punto pues, está como es ahí la imagen de un submarino, un plano de un submarino. Si vamos también a tiempos actuales, decimos, ¿la esta eh, está de alguna forma relacionada con el terrorismo, con el ciberterrorismo? Pues efectivamente sí. Eh, se habló mucho de pues, Al-Qaeda y de Bin Laden, del uso de la criptografía. Hay cosas que son quizás bulos y otras que son ciertas. Lo que sí es cierto es que, pues, eh, al menos, grupos de Al Qaeda sí se comunicaban mediante técnicas de, de esta grafía. Y aquí tenemos eh, un par de ejemplos tomados sencillamente de distintas, eh, distintos eh, documentos. ¿no? El primero es del Daily Mail, Reporter. Y entonces, como veis, pues, eh, eh, aparece que en septiembre del año 2008 en el Reino Unido se eh, detienen a dos personas sospechosas de pertenecer a la banda Al Qaeda. Cuando hacen el allanamiento pues, de donde vivían, encuentran que hay tres libretas en las que está escrita con tinta invisible un conjunto de instrucciones para ver cómo debían sus bases cifrar informaciones o cifrar correos para que no fuesen detectados. Como ve, fijáis, pues tinta invisible es lógicamente algo asociado con la estenografía. Y algo un poquitín más reciente, el año 2012 también eh, pues aparece documentos en donde se demuestra que Al Qaeda había eh, pues eh, ocultado documentación secreta en, por ejemplo, en un vídeo porno. Todo eso fijáis, pues cualquier medio que sea pues eh, en este caso el vídeo, un medio del tipo redundante, es esencialmente cambiando un conjunto de bits de la codificación del vídeo por bits en donde eh, había un tipo de información Y el otro es una técnica muy muy antigua, la de las tintas invisibles, en que acerca al calor o mediante algún reactivo, pues lo que es invisible en un papel blanco comienza a aparecer, ¿no? Lo puedes buscar incluso en internet, hay técnicas incluso bastante infantiles para poder escribir pues, eh, eh, de forma eh, con tinta invisible. Eso es con respecto a la historia. ¿Qué sucede con la escenografía en los escenarios actuales? Es decir, lo que podríamos llamar escenografía digital, en entornos digitales. Con respecto a los canales encubiertos, lo que sucede es que hay muchos protocolos IP versión 4, IP versión 6, IPSEC, UDP, ICMP, HTTP, Wi-Fi, en fin, hay unos cuantos más, en donde hay campos sin uso. Hay campos sin uso, o bien porque el protocolo, esos campos los dejado en blanco para luego poder utilizarlos más adelante cuando haya algún tipo de actualización, o bien sencillamente porque ese campo no se ha usado nunca o no se va a usar nunca. Lógicamente, quien conozca ese tipo de tecnología, de IP, versión 6, 4, etcétera, podrá saber cuáles son esos campos que no tienen uso y ahí introducir información. Si los campos no tienen uso, lo normal es que un protocolo no se pare en ese campo o no se detenga en ese campo para leer información, ¿verdad? Pero alguien que sea sabe que en esos eh, campos sin uso hay información, lógicamente podrá leerlo. También tenemos esta tecnología en ficheros y en sistemas operativos, por ejemplo, con respecto a la fragmentación de un disco duro, sectores defectuosos de un disco duro, que se puede pues, intentar eh, poner ahí algún tipo de información, e incluso en ficheros, haremos un pequeño ejemplo más adelante, en donde vamos a hacer algo tremendamente sencillo, aunque es muy muy antiguo, es copiar dos ficheros, ¿vale? Eh, y unirlos. Es decir, hacer un copy barra b barra b que significa que lo haga eh, la suma, la haga binario, de un archivo 1, por ejemplo, JPG. De una imagen y más un archivo 2, por ejemplo, un txt de un texto. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que, como estoy haciendo la suma, y luego le digo que eso lo guarde en un nuevo archivo que se llame archivo 2.jpg, pues en el archivo 2.jpg, ¿qué va a haber? Va a haber inicialmente el archivo 1. De gráfico con sus cabeceras, con lo cual con un doble clic se va a abrir sin ningún problema. Pero justamente debajo de todo, ¿vale? lo que tendremos será el texto donde habrá un mensaje secreto. Lo vamos a ver dentro de un momento y va a ser que es muy sencillo eh, el esconder pues, eh, textos en algún fichero, es muy elemental. Esta tecnología en tecnología web. Fijaros qué sucede aquí. Cuando eh, hacemos un documento web sabemos que tenemos un conjunto de etiquetas. Por ejemplo, abrir negritas, cerrar negritas, abrir por pues, subrayado, subrayado, eh, y distintos eh, otros tipos de etiquetas que usa el HTML. Pero claro, si yo en un documento HTML, yo una etiqueta la abro, por ejemplo, abrir negritas, y automáticamente la cierro, cerrar negritas, ¿vale? barra eh, pues, eh, B y luego barra B, pues eh, sucede que eh, de cara a... Al resultado final, a la página HTML, pues no cambia absolutamente nada. Sigue sí exactamente igual. También podría hacer lo mismo: poner espacios en blanco. Entonces, poner un texto, pues esta página web se dedica a. Y luego vendría la palabra eh, desarrollo software, y antes de desarrollo software tendrá que haber un espacio en blanco, verdad, para que no te peguen la, la, las palabras. Pero que sucede si un espacio en blanco yo pongo cinco espacios en blanco. Si pongo cinco espacios en blanco, eh, html no lo detecta, y simplemente me lo muestra perfecto. Pero alguien que tenga el conocimiento de que debajo de esa página web hay algo oculto, pues entonces podría abrir el código fuente. Haría el código fuente es tremendamente elemental, y entonces abre el código fuente y detecto que en ese párrafo. En particular, pues hay cinco espacios en blanco. Eso podría ser un código, ¿no? Atacamos mañana a las cinco de la tarde, por ejemplo. Y así hay un conjunto de atributos eh, eh, y etiquetas que se usan en HTML y que, como digo, se podrían usar de una forma, en principio, incorrecta, pero que no tienen ningún tipo de, eh, de modificación con respecto al producto final, que sería la página, la página web, y entonces nos podría saber de códigos invisibles también tenemos lo que se llama esta tecnología este, este, textual y lingüística eh, los acrósticos no confundir con acrónimo muchas veces es fácil decir acrónimo en vez de acrósticos los acrósticos es algo que se utilizaba pues muy antiguamente ya lo veremos en la celestina y otros ejemplos lo daremos más adelante y más aún en el reto que publiqué eh, a mediados de mes de diciembre en el reto número uno de Class for Clip justamente era un acróstico que ya lo comentaremos más adelante también tenemos el arte ACI como sabéis vais a, a, a Google y preguntáis por arte ACI es la forma de ir poniendo caracteres e ir formando una figura que sea la cara de Marilyn Monroe o, o, o cosas por el estilo no hay pues algunas que son cosas que son muy muy interesantes pero ¿qué sucedería si en ese hace hace pues, recorriendo un cierto camino como hacemos ahora con el teléfono móvil no pues, recorriendo unos ciertos trazos pues yo voy juntando letras Claro, si voy juntando letras, pues entonces eh, fácilmente podría pues, eh, tener un texto ¿no? que tuviera pues, un secreto. Y claro, si yo no conozco ese camino, que pueden ser cientos de miles de millones de caminos, ¿no? eh, pues si no conozco el camino eh, exacto, voy a ver un conjunto de letras, una especie de sopa de letras, y no sabré que por debajo hay un mensaje oculto. Hay también temas de modificación léxica, semántica, errores tipográficos, que son un poquitín más complejos, pero también permiten, como digo, cometer eh, errores a, a, a posta para que luego eso sea... Al algún tipo de indicativo de que hay algo oculto y por último quizás lo más conocido no lo que todo el mundo conocemos que sería la esteganografía eh, pues aplicada dentro de multimedia como serían imágenes audio y vídeos entonces lo más característico o lo que más nos suena con respecto a la esteganografía es ocultar documentos o textos dentro de imágenes aunque también se puede hacer en audios vale eh, y también se pueden hacer pues en, lógicamente en vídeos Veamos entonces dentro de esta estenografía multimedia eh, cómo se hace la ocultación en imágenes, la más conocida. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces tenemos la opción de utilizar lo que se conoce como LSP. LSP es List Significant Bit y entonces como veis pues cada píxel que tiene una fotografía, que tiene una imagen lógicamente son 24 bits. Son los 8 bits del red, los 8 bits del green y los 8 bits de blue. Y entonces esos 24 bits pues me da una, una cierta tonalidad, ¿vale? dentro de un panel de colores y entonces me definen eh, qué eh, voy a marcar en ese píxel. Bien, como veis aquí, eh, lo que se hacen es que se reemplazan los últimos bits de cada byte. El último bit es lo recomendable, ya dos o tres bits de, de cada byte puede provocar algún tipo de eh, notoriedad en que la fotografía está retocada. Pero si cambiamos solamente el último bit, vais a ver que va a ser muy poco probable que se detecte, al menos al ojo humano, que se detecte que se ha hecho una modificación de esa imagen. En la, en la técnica que aparece aquí a la derecha, que significa eh, que es LSB, en el ejemplo de figura eh, que he tomado, aquí está la referencia de How to Hide Secret eh, Data Inside animation an image Audio. Audio file in seconds eh, de black slash lo veremos luego en la bibliografía. Lo que se ha hecho es que se ha eh, utilizado los últimos dos bits de cada byte. Si veis arriba, pues en el original, la imagen original, pues tenemos el color rojo, el cuadrado negro, luego el cuadrado derecho, pero en el cuadrado azul y luego el cuadrado amarillo, ¿verdad? Eh, el rojo tiene pues esa esa codificación en píxel, eh, 8 unos, luego 8 ceros y luego 8 ceros, como vemos aquí, aquí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va a utilizar los últimos dos bits de cada byte. Si los bits son iguales, pues los mantengo. Si los bits son distintos, los cambio. Así de simple, ¿no? Aquí fijaros que el, el último, los últimos dos bits del primer byte eran 1.1. Eh, yo quiero utilizar el 0.1, con lo cual solamente estaría cambiando nada más que el, eh, el, el séptimo bit. Si decimos que esto comienza por el bit 0 y termina por el 7, entonces sería el bit número 6. Eh, en cambio, el último bit... Como veis, se mantiene con un 1. ¿Está claro? Bien, ¿para qué estoy haciendo eso? Estoy haciendo entonces de forma tal de que yo voy utilizando esos últimos bits, en este caso son los últimos dos bits, para ir haciendo una especie de codificación. El 01100011, que es esto que está aquí. ¿Vale? Aquí estoy leyendo así. Y entonces qué sucede, eso lo paso a código ACI y en código ACI es la C minúscula, y así voy modificando esos dos últimos bits según yo quiera en cada uno de los bytes para luego tener, como veis en código ACI, la C, la A, la T cat, un gato, eh, que está oculto dentro de esa imagen. En vez de, como digo, modificar el último bit de cada byte, a veces es más recomendable, perdón, los dos últimos bits, a veces es más recomendable solamente modificar el último bit. Fijaros que el hecho de modificar el último bit es modificar a mi conveniencia. Si el último bit, por ejemplo, del color rojo en un punto particular era un cero, vale, por ejemplo aquí del segundo, del segundo byte, de ese que está aquí, Uy, voy a pasar otra vez atrás, perdón, vale, aquí, ese que está aquí. ¿Vale? Si era un cero y yo quiero mantener un cero, entonces lo mantengo. Es decir, ese, ese byte de ese color ni siquiera lo he tocado y es posible que, pues, eh, 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 en media alguno lo toque, otro sí y otro no. Eso es bastante obvio, ¿verdad? Bien, pues entonces, como veis, el cambiar un solo bit no significa cambiar siempre el último bit. Lo cambio si me hace falta para luego tener la codificación de la C minúscula, la A minúscula y la T minúscula. ¿Está claro? Bien, esa técnica, como veis, se conoce como eh, LSB, List Significant Bit, eh, y en esta imagen eh, lo que se ha utilizado son los últimos dos bits de cada byte para luego obtener una información del tipo eh, de texto. Veamos qué significa la escenografía textual y los famosos acrósticos. En la Celestina, año 1499, eh, pues en este relato de Calisto y Melibea, que además lo utilicé, si os acordáis, en el reto número uno, pues ya aparecía pues un conjunto de acrósticos donde se podía leer en la introducción de ese libro de Calisto y Melibea se podía leer pues eh, su autor, donde había nacido, etcétera, etcétera. Ya lo comentamos en una clase anterior. Algo parecido fue lo que yo hice en el reto número 1, aunque evidentemente muy, muy elemental. Lo que hice fue poner un conjunto de diagramas, 40 diagramas terminado por un punto. Esos diagramas están en mayúsculas, están en módulo 27, están en las primeras 41 lecciones que hemos publicado de Clashport Keep y además, para hacerlo mucho más fácil, estaban siempre, siempre en la misma página, en la página número 1 dentro de una imagen. Eh, eso es tremendamente básico perfectamente se podría haber utilizado algo mucho más complejo, en donde también trabajando con diagramas, esos diagramas fueran posiciones distintas de cada una de las páginas. A bordo, según un código que tú y yo compartimos, ¿no? Entonces en la primera página hay que buscar la cuarta palabra eh, del párrafo número uno, en la segunda página hay que buscar la sexta palabra del párrafo número tres y así eh, y buscar entonces ir juntando las letras palabras o en el caso del reto número uno los famosos digramas otra cosa que también se asocia con la esteganografía, aunque aquí pues, eh, podríamos decir que es una mezcla entre esteganografía eh, y una cifra por permutación, es lo que aquí aparece, eh, como veis, es una rejilla, conocida como rejilla de Cardano, ya del año 1550, en donde esa rejilla, los espacios en blanco, se van rellenando con textos. Acá arriba, como veis, tenemos tenéis un attack, at morning, ¿vale? Pues, eh, y entonces que todas las unidades estén preparadas, eh, y entonces, una vez que se escribe el texto, se van... Poniendo las letras, la primera A se ha puesto aquí, esta N que está aquí se pone aquí, luego la A, esta se pone aquí abajo, la T y la T, una se pone aquí y otra se pone aquí, y cuando llegamos al último carácter aquí, se ha llenado toda la, la rejilla y la rejilla la giramos 90 grados. ¿Vale? Una vez que la giramos 90 grados, pues entonces cambia las posiciones, lógicamente, eh, y yo sigo poniendo texto. Eso lo puedo hacer, lógicamente, hasta llegar a 360. Una vez que llego a 360, ¿qué es lo que tengo? Tengo, lógicamente. ¿Vale? Toda esta, esta, esta matriz ¿vale? de n por n la tengo pues, llena en los sitios de, eh, de letras. Y esas letras las puedo escribir o bien de izquierda a derecha o bien de arriba hacia abajo, como yo quiera. Eh, solamente la persona que tenga esa misma rejilla y quizás aquí es eh, lo que podemos hablar de esta que está oculto ¿vale? eh, va a poder volver a poner los caracteres en su lugar y poder eh, obtener el texto en claro es decir, se trata nada más de un sistema de permutación como lo era la escítala, lo que sucede es que aquí pues, hay una rejilla que también está actuando eh, como una forma de ocultar, ¿vale? de ocultar la información, está claro lógicamente pues eh, eh, se vería que hay una información que está totalmente modificada, está cambiada, y entonces por eso digo yo que esto es más propio de la criptografía que de la esteganografía. Es decir, si yo veo un documento en que no lo entiendo, pues entonces me entran las dudas. Digo, si no lo entiendo es que aquí hay algún tipo de cifrado. ¿Está claro? Y entonces eso se conoce como la rejilla de Cardano. Aquí tenemos un documento que luego lo mostraré más adelante, sacado de un libro de, de, del, del SANS Institute, de un documento del SANS Institute, en que hace referencia a un famoso libro de David Kahn, The Codebreakers, del año 1967. Entonces, fijáis, pues el siguiente mensaje eh, fue realmente enviado por espías alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El mensaje que aparece aquí abajo, in neutral protest uh, in thoroughly discount. No, eh, es un texto que no tiene nada en especial, pero lo que tenían que hacer, en este caso, los eh, espías, es leer cada una de las palabras la segunda letra. Es decir, de Apparently, leen la P, la segunda P. De Neutral, leen la E, con lo cual tienen aquí como es la P, la E, la R, la S. Y entonces llegan al mensaje, una vez que leen todo ese documento, lo podéis comprar vosotros, llega al mensaje eh, Pershing Sales from New York June número 1. Entonces, eh, esto lógicamente es muy, muy, muy importante porque eh, permite pues, eh, demostrar que incluso en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba este tipo ¿vale? de ocultar información dentro de otra información, el texto que está arriba, eh, que pues, es totalmente pues, eh, eh, inocente, ¿no? Eh, lo que podríamos decir pues, del tipo inocua, que no hace daños, del tipo aséptica, no hay nada raro, no hay nada peligroso, eh, pero eh, si alguien tiene algún algoritmo que sabe cómo tiene que leer y en qué posiciones tiene que leer, puede lograr un mensaje cifrado como el que pone aquí abajo. Yendo a tiempos más modernos, en el año 2003, en España hubo un accidente de un avión Yakolev que se cae en Turquía. Con con cientos de eh, militares se crea pues un problema inmensamente grande porque además pues había todo un problema de que ese avión no haya pasado ciertas revisiones técnicas con lo cual pues era era bastante previsible que hubiese un accidente, en fin, fue un problema típico de gobierno, un tema político y lo que llama la atención es que luego el ministro del Interior, que estaba metido en todo este problema en, un, en una, una documentación propia del ministerio, eh, pues eh, hace una, una hoja donde explica lo que sucedió eh, y titula ese artículo como un error humano. Lo que sucede es que luego, en ese artículo que pone un error humano, si leemos cada una de las primeras palabras de todos los párrafos, de una sola hoja. Eh, fijaros que ahí se ve un poquitín en amarillo. Está aquí, aquí en amarillo, aquí también, y aquí también. Pues entonces eh, se puede leer el siguiente mensaje. El responsable de definitivo es el EMAT. El EMAT es el estado mayor, ¿vale? Eh, el estado mayor del ejército de defensa. Y entonces, eh, lógicamente, eh, no tiene absolutamente nada que ver con el, el título del documento. ¿no? En vez de error humano, no. Estaba pasando diciendo que el error. Era de eh, el estado mayor. Eh, pues eh, esto, pues lógicamente trajo mucho mucho que decir en su momento. Pero es una forma de ocultar información. Con mal gusto, con buen gusto, como se quiera. Pero ahí tenéis un ejemplo bastante más moderno de cómo se ocultó información. hasta que alguien cayó en eso. Eh, y claro, puede ser que eh, sea eh, eh, a veces por mera casualidad. Que te dé un texto, ¿no? Eh, lógicamente, si tienes un texto inmensamente grande y te pones a buscar las primeras letras eh, y, y haces un, una mezcla entre ellas, puedas llegar, pues eso, a, a cosas eh, totalmente, eh, totalmente eh, extrañas, ¿no? Pero aquí no, aquí era un texto es solamente una página. Y entonces además, estaba totalmente bien, bien, bien eh, escrito eh, y se ve, como veis, el responsable definitivo. Y además, es raro que, por ejemplo, un, 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 un texto comience por responsable de todo esto. Fue. No, eh, nuevamente, pues eh, no, se, no se comienza por responsable. Se comienza por... Seguramente el responsable o el responsable de o según los antecedentes parece que el responsable, pero es bastante raro comenzar un párrafo responsable. ¿no? Bien, pues entonces aquí tenéis otro ejemplo típico de lo que se conoce como esteganografía textual y los famosos acrósticos. Veamos entonces qué significa ocultar texto en imagen ese sistema. Eh, esto no tiene absolutamente nada que ver con utilizar la técnica LSB, en donde hay distintos programas, que ya os mostraré en la bibliografía, en donde yo la codificación ¿vale? de cada byte de un RGB, de un, de un píxel, pues le puedo modificar el último bit a mi gusto, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer simplemente es que voy a unir un archivo con otro. Entonces vas a ver que va a ser muy sencillo. A vista simple, pues va a parecer que no ha pasado absolutamente nada. Y evidentemente no va a pasar nada porque el archivo imagen va a ser el mismo. Pero en ese archivo imagen habrá al final eh, oculto un documento. Fijaros, tengo entonces aquí una imagen que pone pues, eh, pues imagen. En la carpeta ejemplo, eh, que luego haremos el ejercicio, lo vamos a hacer eh, dentro de un momento. La imagen superior, eh, el archivo se llama playa.jpg y tiene 84 kilobytes, relativamente pequeño, una foto pequeña. Bien. Luego tenemos un archivo secreto que queremos introducir dentro de la imagen. Es pues un archivo secreto muy pequeñito, del tipo de txt, que tiene un kilobyte eh, y que tiene este texto, vale. El prisionero se entrega a las 0:50, eh, perdón, 0:530 eh, horas. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Sencillamente unimos mediante un comando copy muy elemental, que es copy barra b, b de binario, eh, y entonces unimos el archivo playa.jpg, como veis aquí, lo voy a poner aquí, aquí, unimos j ¿vale? Playa j.pg, ¿vale? playa.jpg más secreto.txt. Ojo, hay que hacerlo así. Porque si lo hacemos al revés, ¿qué va a suceder? Si hacemos secreto.txt y lo unimos playa.pg.jpg y esto lo llamamos como mi playa, como nueva playa, como queramos, vale, aquí pone nueva playa, pero yo lo puedo guardar como mi playa, pues entonces va a suceder lo siguiente, va a suceder... Que el archivo no se va a poder leer en formato jpg yo debo introducir primero el jpg y al final el texto para que entonces cuando yo dé a doble clic al archivo que se llama jpg o nueva playa o mi playa como queráis llamarle pues entonces eh, se abra automáticamente con cualquier editor de imágenes se abra y me muestre todo el archivo hasta el end of file hasta final de fichero vale pero no va a aparecer el texto en claro Está claro. Bien, pues la figura de abajo entonces es eh, ese archivo llamado nueva playa, aunque aquí en, el, en lo que he copiado aparece mi playa, pero bueno, eso lo podéis cambiar vosotros porque luego he hecho una pequeña modificación eh, y lógicamente el archivo de abajo es exactamente igual al archivo de arriba. No hay ninguna modificación. Aquí no he cambiado ningún bit con el formato del tipo LSB. Sencillamente lo que he hecho es que al final del archivo he añadido un texto. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, si ese archivo que se llama mi playa o mi nueva playa, como queráis, y le doy doble clic, lo que veo es exactamente la misma imagen. Se abre el archivo porque el archivo tiene un conjunto de cabeceras que dice que se puede abrir con JPG y con distintos eh, programas, como sabéis, que permiten abrir archivos de tipo fotografía o de tipo gráfico y va a llegar hasta el final del fichero y te lo va a mostrar sin ningún problema. ¿Pero qué sucede? Si ahora mi playa.jpg o nueva playa.jpg se abre con un editor en hexadecimal o con el bloque notas. Al final del archivo vamos a encontrar un texto oculto. Ese texto oculto se puede ver de dos formas, o bien abriendo el archivo este nuevo llamado miplaya.jpg o nueva playa.jpg, abriéndolo eh, con un editor hexadecimal. Y viendo al final de todo eh, que aparece el texto, eh, el texto en claro. O bien sencillamente eh, abriéndolo con el blog de notas. Como ves aquí, pues se abre eh, con el blog de notas ese archivo, el nuevo archivo JPG. Eh, hay un conjunto de caracteres eh, ACI, que es lo que buenamente puede indicar eh, que viene de los códigos hexadecimales del archivo. Eh, y una vez que termina el archivo, como ves con esa U mayúscula con acento, aparece el texto. El prisionero se entrega a las 0. Eh, 05 2.30 horas. ¿Qué haremos a continuación? Vamos a, re, eh, vamos a volver a hacer este ejercicio. Lo voy a hacer, pues, eso con, eh, con, en la carpeta ejemplo, donde tengo el archivo que se conoce como playa.jpg, que va a ser en este caso el portador donde voy a guardar, en principio, la información. Pero fijaros que no estoy haciendo lo que corresponde a LSB o no estoy modificando para nada la imagen, solamente que estoy añadiendo texto. ¿Está claro? Bien, lógicamente eh, aquí añado texto del tipo TXT. Si añadiésemos texto que no fuera del tipo TXT hay que tener cuidado, porque lógicamente pues, eh, aparecerá un conjunto de cabeceras mm, que eh, va a corresponder al documento, por ejemplo, Word que quiera añadir. Y entonces tendría que recortar, abrir el archivo, eh, el archivo que he sumado, tendría que recortar la parte que corresponde a JPG, la parte que corresponde al DOCX eh, con sus cabeceras correspondientes, eh, ponerlos en archivos diferentes y abrirlos, ¿verdad? Pero con un TXT no hay ningún problema, eh, se puede poner al final del documento eh, y eso no afecta para nada al archivo. A continuación entonces vamos a hacer este ejemplo, eh, para ello voy a compartir eh, mi pantalla eh, y vamos a hacerlo con el, el CMD, con el, el indicador de sistema. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos entonces la carpeta ejemplo. El secreto que quiero esconder es este que estoy abriendo aquí a la derecha, el texto oculto, se encuentra al final del fichero. Y el estego medio, donde voy a introducir la información, pero como digo, aquí solamente la voy a anexar. No voy a cambiar ningún tipo de bit de ninguno de los bytes de los píxeles. Eh, es la eh, imagen que se conoce como playa.jpg. ¿Qué luego tengo que hacer? Pues sencillamente voy al, al indicador del sistema y entonces voy a hacer las operaciones que comentamos anteriormente. verdad Es un copy, a continuación barra B, es decir, cópialo en binario. Y primero que nada es el archivo, el archivo de tipo gráfico lleva por nombre, como hemos visto, y ahí aparece, playa.jpg. Y a esto le sumo el archivo secreto secreto.txt. Fijaros que es importante que primero pongáis playa.jpg y después secreto porque entonces en la cabecera al principio del archivo que yo voy a guardar con el nombre que le pondré a continuación, pues aparecerán las cabeceras correspondientes a un archivo del tipo gráfico y entonces se podrá abrir con un doble clic o con cualquier editor de gráficos. Si por el contrario ponéis secreto.txt y a eso le sumáis playa, pues entonces no vais a poder abrirlo eh, porque no habrá ningún tipo de cabecera que corresponda a eh, archivos del tipo gráficos. ¿Vale? Y esto por ejemplo lo puedo guardar pues ahora como pues, nueva nueva playa ¿Mm? nueva playa y también del tipo jpg. Como vemos entonces hago la operación y me dice que el archivo playa, jpg y el archivo secreto eh, .txt los ha, eh, los ha sumado eh, y ha puesto al final del archivo de playa ha puesto el archivo secreto. Vamos a ver si es verdad. Aquí entonces tenemos el archivo playa y el archivo nueva playa. Estos dos documentos, el archivo playa y nueva playa, los podría abrir con un editor de, de hexadecimal, como vemos aquí, un editor muy antiguo, el XVI32, tremendamente antiguo, pero es más que suficiente para lo que queremos ver. Vamos a abrir el archivo primero, es decir, open y le digo, ábrame el archivo playa. Como veis, hay una parte inicial que son totalmente, todos son cabeceras del archivo y esto, como vemos, termina entonces en el carácter hexadecimal, D9 que corresponde a la U mayúscula con acento. Lo veis, está aquí indicado en color azul. Por el contrario, si ahora yo abro file y digo quiero que abrir el archivo llamado nueva playa, tengo también los mismos, ¿vale? Los, el mismo cabecero, indicando que se trata de un archivo del tipo jpg, pero si voy al final del archivo. Pues entonces, ¿con qué me encuentro? Que justamente después de que terminara el archivo anterior, ¿os acordáis? de 9 y la U mayúscula con acento, se ve se lee claramente el texto eh, eh, que estaba oculto. El texto oculto se encuentra al final del fichero. Punto. Aquí está la E, el carácter 45 en mal, Aquí está la L, el 6C. Aquí está el espacio en blanco, el 20, etcétera, etcétera. Lo mismo se podría hacer eh, abriendo nueva playa. Con eh, el eh, blog de notas. Si yo hablo con el blog de notas, aquí lo tengo activado porque lógicamente no es propio abrir un archivo del tipo gráfico con el bloc de notas, vosotros vais a tener que forzar, vais a tener que decirle, eh, abrir con y decir que dentro de vuestro sistema os busque un archivo, pero os busque un, eh, un programa, como sería el bloc de notas, y decirle que lo queréis abrir con el bloc de notas, pero cuidado, no decir que siempre, siempre abra los archivos de imágenes con el bloc de notas. Le voy a decir que sí, que me abra con el bot de notas, y si os fijáis, aquí tengo el texto, eh, y al final... Pues si voy al último todo el documento, fijaros que como veis me aparece. Después de la famosa U, aquí está marcada la U con acento, me aparece el texto que hayamos ocultado. El texto oculto se encuentra al final del fichero punto. Entonces, como veis, es muy muy sencillo poder ocultar pues, un texto eh, del tipo txt en cualquier imagen. Y la única diferencia va a ser el tamaño. Aquí no he cambiado la imagen para nada. Las imágenes son exactamente igual, 100 iguales, 100% eh, iguales. Solamente podríamos detectar el tamaño decíamos que el tamaño de playa.jpg tenía 84 kilobytes, pero si vemos de forma exacta la cantidad de bytes que tienen, le damos a propiedades, ¿vale? Y vemos que tiene, como veis, 85,148 bytes. ¿Mm? 85.148 bytes. vale ¿Qué sucede si entonces hago lo mismo pero con el archivo playa? ¿Vale? el archivo playa, mi playa nueva, eh, fijaros que entonces lógicamente log ha cambiado de tamaño. Es decir, pues el, eh, aquí tengo 85,198 y aquí tenía, pues en vez de 85,198 tenía 85,148. Lógicamente eh, son los bytes que yo introduje en el texto, eh, en el texto, pues eh, eh, en claro que estaba oculto. ¿Qué va a suceder con esto? Que lógicamente el archivo nueva playa o playa son exactamente lo mismo. Y entonces eh, nadie va a dudar de que eh, el archivo llamado nueva playa o incluso podría haber eh, eh, sobrescrito el archivo playa. ¿no? no hacía falta que lo grabase el nuevo archivo, luego lo renombro y ya está. Pues eh, lo que sucedería es que nadie va a dudar. Que en ese archivo, que efectivamente no se ha cambiado absolutamente nada, no hay ningún píxel que ha cambiado, hay un documento del tipo oculto, ¿no? Eso es lo importante. Bien, pues con esto demostramos lo sencillo que sería ocultar texto dentro de una imagen, con un comando muy sencillo del de sistema operativo, del DOS, eh, y seguimos con las diapositivas. Hemos visto entonces lo fácil que significa enviar documentación del tipo secreta oculta en un archivo de eh, gráficos, un archivo del tipo JPG con este ejemplo del copy barra B. Sencillamente añadir de forma binaria un archivo de texto al final de un documento de imagen. Para mayor información multimedia, eh, tenéis aquí las píldoras TOT, la píldora TOT número 47. Qué es la estegranografía y la pila 48, cómo se oculta información con esta Ambos guiones han sido escritos por el doctor Alfonso Muñoz y ya lo veremos en el apartado de videografía. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 5.4. La Esteganografía es la ciencia que permite ocultar información en un medio conocido como estegomedio para que esta, esa información, pase desapercibida. Y se diferencia de la criptografía en que esta última lo que busca es cifrar la información. En cambio, la esteganografía busca solamente ocultarla, independientemente de que ocultarla, esa información esté en claro o esté cifrada, como hemos comentado. ¿no? Aquí la técnica de ataque a la esteganografía se conoce como estegoanálisis, a diferencia de la criptografía que era criptoanálisis. Y podemos decir que hay una cosa bastante básica en que se diferencia criptoanálisis de estegoanálisis. De análisis: Yo estoy intentando buscar una clave con lo cual, incluso puedo hacer, aunque sea no recomendable, hacer un ataque por fuerza bruta buscando cada una de las posibles claves con la cual se ha cifrado un mensaje. De acuerdo, en el caso de este análisis, no cabe buscar ninguna clave porque aquí no hay ninguna clave eh, que se haya utilizado. Sencillamente, hay que primero detectar que en esa portadora en ese estego medio. Se ha producido alguna alteración al estego medio para poder ocultar un, eh, un archivo, un documento o un texto, y una vez que se conoce que efectivamente ese documento, ese, esa portadora, se ha, ha sido modificada en su codificación, entonces buscar dónde está oculto el documento. El problema es que una vez que encuentre dónde está oculto el documento, me dé cuenta que efectivamente está cifrado, por ejemplo, con el algoritmo AES. Entonces sería un segundo problema, incluso bastante más difícil de solucionar. Existen muchos ejemplos en historia del uso de la estenografía sencillamente recordar eh, pues, el, el tema de, de Istieo y eh, escribir pues, eh, un, un texto secreto en, en el cuero cabelludo, luego dejarle crecer el cabello pues al, al esclavo, etcétera y en destino, lógicamente, raparlo y leer el documento. El tema pues, de, del huevo que vimos desde la puerta y hay un conjunto de usos bastante interesantes de la escenografía en la historia e incluso en la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto con el tema de los micopuntos, y también con el tema de textos que eran bastante inocentes, pero que si se leía de una cierta forma, se leía un conjunto de letras dentro de las palabras, se podía descubrir un documento del tipo secreto. Con respecto a la estenografía actual, que es la que nos interesa, ¿no? la estenografía del tipo pues, digital, eh, podemos hablar de los canales encubiertos, por ejemplo, canales como pues, los campos eh, sin uso en UDP, en IP versión 4, IP versión 6, etcétera, en que se pueden utilizar esos canales, esos eh, campos que no son, no, no son utilizados. Para pues, guardar información en sistemas operativos, en sistemas de ficheros como acabamos de hacer, tecnología web incluyendo marcas que luego se quitan y no tienen ningún tipo de incidencia en el resultado final que sería la página web, pero sí puede ser eh, un código encubierto para que abra esa página web eh, con un, eh, un editor formato textual, pues eh, los, los acrósticos, no, no confundir con acrónimos, los acrósticos en donde eh, aparecía información, pues eh, eh, del tipo subliminal eh, y solamente con una información extra, con una especie de trampa extra, yo podía ir leyendo, por ejemplo, las primeras letras de cada uno de los párrafos y encontrar, pues, eh, un mensaje eh, tan llamativo como el que apareció con ese accidente aéreo, como decía, en el año 2003 en España, o por último, en los entornos multimedia que son son los más conocidos, ¿no? Sencillamente guardar información en una portadora o en un estego medio que sea muy redundante con respecto a bits. ¿Qué quiere decir que sea muy redundante? Que si yo cambio los últimos bits de cada byte de una codificación de audio, de vídeo, ¿vale? O del tipo gráfica, tipo JPG, etcétera, pues entonces la modificación que existe a la vista del ser humano, al oído, del ser humano, si es una si es una, una, una música, pues es prácticamente ínfima y no se detecta. Eh, en cambio, sí se podría detectar con, pues, eh, con distintos, eh, pues, eh, distintas herramientas, eh, pues, eh, pero eh, a nivel personal o humano, es muy difícil poder saber eh, si eh, el, el vídeo es un vídeo normal o tiene por debajo algún mensaje secreto, o bien la imagen, o bien, pues una, una canción. ¿no? Eh, el, la técnica más conocida y más utilizada. No por eso la mejor, pero la más utilizada, es eh, la tenía conocida como LSB, en donde en cada píxel de 24 bits, de acuerdo? Eh, ya sabemos que el RGB se, se, se va a codificar con, eh, 8, con 8 bits, con un byte, con lo cual se puede cambiar el último bit de cada byte eh, y eso va a cambiar muy, muy poco el, el tono de, del color, rojo, naranja, verde, gris o lo que sea, y a, al, al ojo humano es totalmente imperceptible. Vayamos entonces a la lectura recomendada para ir terminando la clase de hoy. Tenéis la píldora número 47, que es la estenografía de eh, Alfonso Muñoz del año 2017, también de la píldora 48, cómo se oculta información con estenografía, también del mismo autor, año 2017. Luego tenemos aquí el glosario de abreviaturas del Centro Criptológico Nacional. ...de José Antonio Mañas al año 2015... ...donde nos indican pues, eh, algunas definiciones... ...en este caso que nos interesan... ...de esta geografía y este análisis... También tenemos aquí un blog de Kaspersky, que es una, un par de páginas, bastante sencillo, del año 2019, bastante actual, y nos ponen eh, al día con respecto a qué significa la escenografía hoy en día. Eh, y en esta primera página, pues eh, por último terminamos con las herramientas que existen de escenografía y vais a ver que hay más de una ventana. La gente cree que como la, la escenografía no es tan común o no es tan popular como la criptografía, pues hay muy, muy pocas aplicaciones y vais a ver que hay más de una veintena de aplicaciones, tanto de pago como de no pago. En la segunda página tenemos pues, eh, un documento de Stephanie Betancourt, del SANS Institute, sabéis que el SANS es un instituto de lo mejor que hay a nivel mundial, donde habla de una nueva era en el terrorismo eh, y dice pues cómo Al Qaeda se va comunicando con esta tecnología. De alguna forma desmiente algunos mítines, algunos tabús que había eh, con respecto a la estenografía usada por Bin Laden y la gente de Al Qaeda. Eh, eso no quiere decir que efectivamente Al Qaeda y otros grupos terroristas sí usen la estenografía para poder enviarse eh, informaciones del tipo secretas. Tenemos este documento de cómo ocultar documentos eh, secretos eh, dentro de una imagen o dentro de un archivo de audio en muy pocos segundos. Eh, luego tenemos eh, este, este vídeo en YouTube eh, que tiene una gran cantidad de, de, de visitas y tiene muy buenos comentarios eh, que también es cómo ocultar pues, eh, secretos dentro de imágenes. Eh, y por último, el documento más importante que corresponde pues, a, a, esta, a esta clase, que sería el documento del doctor Alfonso Muñoz, eh, la editorial Rama, año 2016. Para quien quiera profundizar de verdad, aquí tenéis este documento que es Privacidad y ocultación de información digital, esta protegiendo y atacando redes informáticas. A continuación voy a hacer lo de siempre, vamos a quitar la página web para no estar preocupada, preocupado de la página web mientras voy buscando, voy mostrando la distinta información eh, de las URL eh, y ya con eso ya vamos a terminar la clase de hoy. La primera URL es el proyecto TOD, píldora formativa número 47. Proyecto TOD, píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 47. ¿Qué es la esteganografía? Básicamente en esta píldora de, como veis, cinco minutos, muestra las características de la esteganografía comparada con la criptografía, lo que puede hacer una, lo que puede hacer la otra, cómo se puede utilizar para ocultar información de distintos eh, sitios, entre distintos eh, interlocutores, como vemos aquí en esta imagen. Eh, también nos muestra cómo eh, fue el desarrollo histórico. Aquí tenemos lo de Isteo y lo del esclavo que eh, envía documentación secreta en el cuero cabelludo. Y en el fondo es una pequeña introducción a todas las técnicas criptográficas que se usan hoy en día y también pues, que se usaron en el pasado. La siguiente URL es la píldora formativa TOT número 48. Proyecto TOT: Píldoras Formativas criptored. Píldora número 48. ¿Cómo se oculta información con esteganografía? En estos píldoras de cuatro minutos y medio, como veis, pues me muestra cómo se va ocultando información del tipo binaria cómo la información también se puede ocultar en campos que no se usan, en campos como hemos visto de UDP y otro tipo de protocolos. Eh, luego pues, eh, hace un pues, el, el estudio de cómo es la sustitución del tipo eh, pues, eh, LSB mediante los eh, bytes del R, del G y del B, del Red, del Green y del Blue. Eh, muestra pues, eh, algunas características de qué sucede cuando algún tipo de información yo voy quitándole la, una cantidad de bits. Fijaros aquí tenemos eh, el, la, la típica fotografía que tiene pues el mandril. Este si solamente yo quito nada más que un bit meter. menos significativo, fijaros que prácticamente la imagen no cambia, sí, pero si voy quitando más bits pero significativos, mira, al final mucho, la imagen prácticamente no se destruye y, y de entonces de queda solamente nada más no? que un sesgo de si se lo que es la imagen. Pero aquí he cambiado muchísimo, muchísimos bits en cada en cada byte. ¿Vale? Eh, tenemos a continuación el rosario del Centro Criptológico Nacional, donde me definen esteganografía también en inglés y en español, y también hay un enlace a esteganálisis o análisis. A continuación el blog de pues, eh, Kaspersky, de julio del año 2019, eh, y es una pequeña introducción, muy sencilla de leer, muy rápida de leer, de cuáles son las técnicas esteganográficas que se usan hoy en día. Luego tenemos pues la entrada a las eh, herramientas estagnográficas que se usan hoy hoy en día, como es aquí a la derecha pues aparecen distintas formas de ofuscar o de ocultar información. Pero lo más interesante es lo que aquí pone pues eh, una comparativa entre las distintas herramientas. Y como veis, hay herramientas para ocultar información dentro de imágenes, dentro de ficheros de audio, de ficheros de vídeo, de otro tipo de ficheros, etc. Y aquí tenéis las distintas aplicaciones eh, que hay hoy en día en el mercado: Anubis, BMP Secrets, Dark Script TC, Deep Sound, ImageSpire G2, en fin, hay una gran cantidad de ellas y os recomiendo a vosotros que eh, uséis por ejemplo para jugar el Steghide, el Steghide es del tipo Open Source, como veis aquí, y entonces pues eh, podéis descargarlo libremente y podéis eh, comenzar a ocultar información dentro de JPG, de BMP e incluso de eh, ondas del tipo sonido, no, del tipo Wav. Eh, fijaros que hay más de una veintena de eh, técnicas eh, o de eh, o de pues, productos. Que permiten hacer esta granografía, bien de pago o bien del tipo gratuitos. A continuación, el documento, previa eh, publicidad, lógicamente, de su certificación, un documento del Sanz Institute eh, de Stephanie Betancourt, que, como expone, esta granografía una nueva era en el terrorismo y habla pues de las distintas eh, operaciones que hacen pues, eh, los grupos terroristas, como Al Qaeda. Aquí aparece el documento que yo utilicé en el en, dentro de las diapositivas, en donde pues eh, había pues un texto bastante pues, eh, eh, inofensivo y sin ningún tipo eh, de secreto supuestamente escondido, utilizado por los espías alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero que se leía la segunda letra de cada palabra, vale, pues entonces lo que se obtenía era el texto que está aquí abajo, que lógicamente era un texto muy importante. Esto está bastante más eh, desarrollado, pero en el fondo pues, habla de cuáles son los mitos, en realidad las, verdad, eh, las verdades y las mentiras en cuanto a que los grupos como Al-Qaeda usaban eh, la estenografía. Efectivamente lo usaban, pero no a un, a un nivel extremadamente alto eh, de tecnología. Aquí está pues, eh, un documento que pone cómo eh, esc eh, esconder documentos secretos dentro de imágenes o dentro de, de audios. Eh, pues aquí está, la, como veis, la diapositiva, la captura de pantalla que he utilizado en mis diapositivas, en donde pues eh, se ha modificado los dos últimos bits de cada byte eh, correspondiente a los píxeles rojo, negro, amarillo ¿vale? y azul. Por último, tenemos un documento que es este de aquí, de, 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 de Secrets eh, 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 Hidden in Image. Eh, de una universidad eh, eh, norte, eh, norteamericana, no, perdón, eh, del Reino Unido eh, y donde pues eh, eh, tenéis una indicación de cómo se va ocultando información de eh, una forma pues bastante eh, pedagógica y didáctica bastante fácil de poder seguir. Un vídeo como es con un millón de visitas. Y por último, el documento más importante dentro de esta dentro de, de esta bibliografía es el libro. Privacidad y ocultación de información digital esta tecnología protegiendo y atacando redes informáticas del doctor Alfonso Muñoz, que si alguien quiere pues, profundizar en este tema, pues aquí tenéis un libro donde hay una gran cantidad de capítulos. Hasta ocho capítulos en donde habla pues eso, de distintas técnicas de ocultación, canales encubiertos, dentro del protocolo ICMP versión 4. Como veis, hay de todo un poco con ejercicios, con prácticas ¿vale? y con distintas eh, anécdotas interesantes eh, pues que eh, os comenta el doctor Alfonso Muñoz en este libro de editorial Rama del año 2016. Con esto, entonces, lo que hacemos es que nos olvidamos del Chrome. Vamos otra vez al PowerPoint, ponemos también otra vez la webcam y vamos a ir terminando la clase de hoy. Como sabéis, pues... Eh... Class for Clip es un proyecto sin ánimo de lucro, con lo cual, pues, el vídeo te ha gustado, crees que haya alguna cosa nueva que has podido aprender en, esto, en estos minutos que he dado clase de introductorio solamente sobre lo que es esta etnografía, entonces, por favor, pues, ponle un me gusta al vídeo. Si, si quieres hacer algún tipo de pregunta o una opinión respecto a esta clase eh, o alguna duda, pues, eh, por favor, hazlo directamente Dentro del canal YouTube, así yo lo reviso día a día y en 24 horas eh, podré contestarte si efectivamente tengo alguna respuesta a lo que tú me estás preguntando. Tenéis más lecciones, como sabéis, en el canal Class4Clip, ya son estas, ya la número 47, y que a fecha hoy, 2 de febrero del año eh, 2021, tenemos ya más de 1900 suscriptores. A continuación lo que voy a hacer es que me voy a despedir, como siempre, voy a quitar la webcam, poner la música para poder pues, eh, irme despidiendo y poder contaros qué es lo que va a haber en la próxima clase de la semana que viene. Con lo cual pues eh, os envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, muchas gracias por asistir a esta clase número 47. Quito como siempre la webcam, pongo pues, la música y vamos a ir eh, terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos, sabéis que esta videoclases clases es en YouTube, tanto como la documentación que luego dentro de algunos días voy a subir al servidor de CryptoRed, de esta lección y de anteriores, eh, pues eh, tiene licencia Creative Commons del tipo reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y sin más, paso a despedirme diciendo que la próxima semana nos queda la última clase de este módulo número 5 de Fundamentos de la Criptografía que va a estar dedicado a los eh, las herramientas básicamente las máquinas de cifrar eh, y los artilugios que se utilizaban pues hasta mitad del siglo pasado lo que es historia de la criptografía esas maquinarias esos mecanismos de cifrar eh, porque eh, las lecciones eh, 5.6 5.7 y 5.8 ya han sido publicadas de forma que la semana que viene vamos a poder abrir una nueva lista de reproducción en of clip con este módulo número 5 de pues eh, fundamentos de la criptografía pues os envío como siempre cripto saludos muchas gracias por asistir a esta clase nos vemos la semana que viene y como siempre adiós